chicos, ya estamos en un nuevo video en Roblox. Y en este video nos encontramos en APRP porque el día de hoy ha llegado una nueva actualización al juego que nos ha traído algunos cambios y cosas nuevas al juego. Por ejemplo, ahora en el creador de skins, para crear a nuestro personaje tenemos más opciones para elegir. Esperemos a que se cargue. Entre las nuevas opciones veo a una cabeza de reno, una cabeza de toro. Esperemos a que se cargue. De cocodrilo. Coyote. Zorrillo. Y bueno, yo voy a elegir un koala, que vendría siendo como la cabeza de Cookie. Vamos a personalizarlo. Y bueno, vamos a ponerle una playera de color verde. Sus brazos serán... revisando este color... creo que este. Y vamos a elegir color de pantalón. Creo que azul. Solo hay que esperar a que se cargue, amigos. Ya se cargó. En accesorios podemos encontrar cosas para el torso. También colas. Y cinturones. Veamos cómo se ve. Me gusta. El siguiente panel es el de armas. Y ahora también podemos elegir el arma de Alphys, que viene siendo como un tubo oxidado. Solo hay que esperar a que se cargue. Aquí está. El arma de Collie, que es un bat de metal con muchos picos alrededor. Y está aquí. Y esta viene siendo la de Katy enfermera. ¡Wow! Ahora nos vamos a ir al panel de animaciones. Y vamos a elegir un modo de ataque. Vamos a probar el primero. Vamos a ver el segundo. Veamos este. ¡Wow! Este me gusta mucho para este personaje. Y aquí podemos elegir la forma con la que va a caminar nuestra skin. Veamos. Bueno, creo que voy a elegir este modo de caminar. Y ahora vamos a ir a panel de sonidos. Para ponerle sonido al ataque de nuestro personaje. Veamos. Voy a probar el sonido que tiene Billy en su ataque.
que le va muy bien a esta skin, así que le vamos a poner ese sonido. ¡Wow! Otra de las novedades que nos ha traído el día de hoy APRP es que ahora podemos elegir si queremos que nuestro mapa sea de día o de noche. Y para esto lo único que tenemos que hacer es ir a configuración. Y elegir con un clic según lo que queramos, ya sea de día o de noche. ¡Wow! Definitivamente estas cosas solo pasan acá en APRP. ¿Y qué creen, chicos? Por si esto fuera poco, a partir de hoy, en las skins que están disponibles en modo infectado y no infectado, tenemos aquí, por ejemplo, a Budgie. Y podremos cambiarlos de un modo a otro solo con darle a este botón, amigos. Está increíble todo lo nuevo que está llegando a APRP, chicos. No sé qué más podremos ver después de estas padrísimas novedades en el juego. Yo por ahora me despido. Espero que tengan un genial inicio de semana, amigos. No olviden apoyarme con un like y suscribirse para más videos como este. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Vayamos a hacer un RP.